La presidenta de la entidad feminista Coordinadora de Mujeres del Cibao, Raquel Rivera, reaccionó alarmada ante el incremento en el número de los feminicidios, tanto a nivel general como en lo concerniente a la zona del Cibao, donde en las últimas horas han muerto 4 mujeres en circunstancias violentas. Rivera dijo que se hace necesario y urgente que se revisen las iniciativas que hasta ahora se han desplegado desde las entidades oficiales en el tema de la violencia contra las mujeres. Nosotros queremos que ya se deje de tanto bla, bla, bla y que realmente la población comience a ver los resultados, donde a las mujeres se les respete, donde las mujeres puedan decidir sobre su vida y su cuerpo. Y cuando las mujeres decidan no continuar una relación por la razón que sea, que también los hombres entiendan que ellas son dueñas de su cuerpo y que pueden decidir cuándo y con quién continuar o dejar una relación. La dirigente feminista exhortó a las madres a jugar su papel en la educación de los hijos en pro de disminuir los niveles de machismo que reinan en los hogares dominicanos. Este lunes en Santiago se efectúan 4 velorios simultáneos de damas asesinadas y sus respectivas exparejas, quienes también se suicidaron, lo que ha llevado desconsuelo a las familias involucradas y a la sociedad santiaguense.